ciencia y tecnología. Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y el día de hoy, pues bueno, seguimos hablando un poco de tecnología, pero obviamente a nuestro favor, orientado hacia los padres, o los padres primerizos, o los que van a buscar pues todo ese mundo infantil. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de las carriolas. Muchos, si están en su caso, como yo lo estuve en algún momento, en visitar, ver diferentes marcas, diferentes características, entre todas las cosas. Pues bueno, si eres un padre primerizo y buscas pues la mejor opción para tu hijo para poder transportarlo, hay que ver dos cosas, bueno, tres cosas fundamentales. La primera, ¿cuánto queremos gastar para poder transportar a nuestro hijo? Segundo, ¿qué tan cómoda es? Y tercero, ¿qué tan funcional es? La mayoría de las carriolas, si tú no lo sabes, pues bueno, tienen tres funciones primordiales. La primera, utilizar la canasta de la que viene la carriola, porque se divide en tres partes, para poder transportar a tu hijo y tenerlo cómodamente como en una pequeña canastilla. Segundo, poder colocar esa canastilla en un asiento trasero de tu vehículo para poder transportar a tu bebé sin que corra peligro. Y tercero, poder transportar a tu hijo ya de manera más grande sin que te canses con una carriola que pueda recorrer distancias. Son tres elementos fundamentales en los cuales se dividen estas carriolas. Muchos a veces no sabemos o no tenemos, digamos, ese beneficio. Todas las carriolas aproximadamente tienen estas tres características y varían un poquito de acuerdo a su marca y el material con el cual está fabricado. Así que bueno, no te compliques mucho la vida si realmente cubren estas tres expectativas. Hay carriolas que posiblemente sean más fácil de armar o desarmar. Eso ya sería y dependería de ti también, igual correspondiente a la marca. Yo les recomendaría alguna carriola que sus llantas fueran de goma, porque hay unas que son como de bicicleta y pues es más fácil que se les ponche y pues obviamente repararlas. También hay ciertos problemas al recorrer en las calles, porque se pueden zafar las llantas. Así que hay que como averiguar esas características primordiales. Y van desde $1,500 hasta $4,500 o un poco más, dependiendo de dónde se compren. Recuerda que la marca pues a veces no es tan importante, o dependiendo de lo que quieras satisfacer de inmediato. Muchos de los padres primerizos podríamos pensar llegar hasta ese motivo, pero también tenemos un elemento secundario. Hay lugares donde, bueno, se pueden reciclar ciertas carriolas que están en muy buen estado y están a la mitad de precio de lo que realmente valen, porque por lo general la vida útil de este tipo de carriolas, estamos hablando desde el primer mes de nacido hasta los dos años y medio. Entonces, pues no hay que quebrarse mucho la cabeza, sí hay que ver qué tipo de material que aguante, que resista y obviamente que cubra tus expectativas. Hay muchas personas que a la larga del tiempo pues no ocupan tanto la carriola y se quedan como nuevas y pues bueno, pueden sacar un poquito más de precio y ahí es donde tú puedes aprovechar. Pero cubren esas tres características, así que no hay que quebrarse mucho la cabeza. Obviamente va avanzando la tecnología y van presentando carriolas con más estilos y más características. Obviamente estamos hablando de un niño, y hay carriolas para dos niños o para tres niños. Así que es cuestión de revisar modelos, características y demás. Otra de las recomendaciones es que pues tampoco nos vayamos por la primera opción. Siempre hay que buscar tres opciones y en diferentes lugares, porque no nos va a dar el mismo costo. Así que ya tienes una idea más de lo que vas a buscar cuando vayas a ver una carriola. Recuerda, este es Experimenta TV, estamos en la única red social a través de @XPTV. Suscríbete, danos un like y comparte. Quiero saber tus comentarios. ¿Quieres que hablemos de algo más en específico con respecto a los padres primerizos o la tecnología que te lleva a ti a hacerla lo más funcional posible? Te agradezco, nos vemos hasta la próxima.